Tenim també, així esta nit, a un home, un valencià, que és un ufòlogo experimentat. Està considerat un dels més prestigiosos estudiants, estudiosos del fenomen ovni. Es tracta de Juan Ballester Olmos. Juan Ballester, los ovnis han vuelto a ser noticia, después quizá de unos años de que no se hablaba de ellos, a través de esas apariciones recientes en la Unión Soviética. ¿Qué piensa usted de ellos, de estas últimas apariciones en la Unión Soviética? Bueno, la verdad es que el caso de Voronezh en Rusia es altamente sospechoso. No solamente porque los testigos son solamente unos cuantos niños, sino porque las características de este suceso, que básicamente podemos resumir como una esfera de unos 15 metros de diámetro que se posó aparentemente en el parque de la ciudad de Voronezh, a pocos metros de la escuela secundaria donde estudian estos niños. A continuación, unos seres de 3 o 4 metros de alto descendieron de este objeto y, bueno, uno de ellos, según el testimonio de los niños, llegó a apuntar con una especie de fusil de rayos a uno de los críos, el cual desapareció. Los seres entraron en este objeto y el objeto también velozmente desapareció. Las características de este suceso: el hallazgo de radiactividad, supuesta radiactividad, la fisonomía, la altura de estos seres, nada de esto cuadra con lo que es típico y acostumbrado en los sucesos ovni. Detalles técnicos como radiactividad se han demostrado que obedecen a causas naturales. Efectivamente se ha descubierto radiactividad, pero debida a los remanentes de la explosión de Chernóbil. ¿Y usted a qué atribuye el hecho de que este último fenómeno, esta última aparición en la Unión Soviética, haya tenido esa repercusión internacional tan amplia? Sí, bueno, la razón es lógica. Todo lo que proviene de la Unión Soviética actualmente es noticia. El impulso político que está llevando y las reformas que está llevando Gorbachev atraen la atención mundial. De otra parte, la agencia TASS ha hecho algo que no tiene precedente, que es comunicar al mundo exterior una noticia de esta categoría cuando antes había una férrea censura previa. Y por último, la información se ha dado a Occidente como procedente de científicos, y se ha asumido... Si usted me permite, señor Ballester Olmos, si usted me permite, yo tengo alguna información según la cual, lo digo de la forma quizá tan dura que está usted enjuiciando estas últimas apariciones. Otro experto en fenómenos, digamos, extraños, J.J. Benítez, dijo de usted que era un hombre de la CIA. Bien, eso no fue una acusación propiamente dicha. Yo diría que fue una cretinez. Esta persona, por motivos que él deberá algún día explicar, quiso minimizar el trabajo y la investigación realizada por los expertos o por los especialistas en investigación ovni, y usó para ello lo que otros denominarían una virtud, que es, en mi caso, la estrecha relación durante muchos años con la máxima autoridad mundial en el tema ovni, el doctor Hynek, que a su vez había sido durante 20 años asesor y consejero de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Hizo entonces la conjetura de que yo podría tener alguna relación con la agencia de inteligencia. Pero bueno, esto es una estupidez. Entre otras, desde otro punto de vista, podemos decir que, siguiendo esa misma lógica, el mismísimo director de cine Steven Spielberg, que ha sido aconsejado por el doctor Hynek en su película Encuentros cercanos, también estaría dentro de la nómina de la CIA. Es una absoluta tontería. Hay algo, y ahora mismo teníamos aquí unos ejemplos en la sala que parece evidente, se ven cosas que no se sabe lo que son, son ovnis, hasta ahí está claro. Pero ¿hasta qué punto usted cree, considera usted que esos son naves procedentes de otras galaxias o de otros planetas, otros mundos, y que además van tripuladas por seres de otros lugares? Sí, bueno, la verdad es que la definición del fenómeno ovni se debe de mantener en un contexto separado. Tenemos evidencia de que existen unos fenómenos cuya apariencia normalmente se manifiesta en forma de una luz o de una energía radiante, electromagnética, visible, muy potente. Un segundo tipo de manifestaciones es cuando estos fenómenos tienen una presunta apariencia material. Son objetos que los testigos en algunos casos nos definen como metálicos o como manufacturados, y como en algún caso que hemos oído hoy, que se han llegado incluso a posar en el suelo. Esos son los datos del problema. Ahora bien, ¿qué es el fenómeno ovni? Para eso no tenemos una respuesta clara. En una gran proporción de los casos, el testigo es único.
casi el 80% de los casos de máxima extrañeza, de mayor extrañeza, los casos de encuentros cercanos, reposan sobre el testimonio de una sola persona. Entonces, es muy difícil establecer una racionalidad científica sobre testimonios únicos de sucesos de gran extrañeza. Podemos decir que la hipótesis extraterrestre es solamente eso, una hipótesis de trabajo que algunos contemplan como muy fidedigna, pero que otros la tomamos, digamos, con una gran dosis de cautela. Aquí había un caso, el de este último señor que está entre el público y que nos explicaba que había visto unos... unos individuos bajitos, sí, pequeñines. Es un caso que yo creo que usted ha investigado. Ese caso lo investigué yo personalmente hace 10 años y considero que probablemente es el más sobresaliente de la casuística de la región valenciana, en la que tenemos en torno a 300 casos de todo tipo y más de una docena de aterrizajes. Y el caso del señor Ibáñez yo lo considero quizás el más notorio de todos ellos. Muchas gracias, señor Ballester Olmos. Pero yo quería preguntarle si usted cree, tiene conciencia de haber hablado en alguna ocasión con... ¿algún extraterrestre? ¿Ha conocido usted algún extraterrestre? En absoluto. ¿Seguro que no? Naturalmente que no. ¿No ha hablado nunca con él? No. Pues muchas gracias. Gracias, Ballester Olmos.